Santo es tu nombre, Señor. Para recibir su palabra diremos: no te olvides, mi hermano, eres un hijo del Rey. Varias familias que están afuera, Señor, y lo más grande que estamos contentos de que todo nuestro hermano Toñito está en su casa esta mañana, y esperamos
si él no está escuchando, Padre, seas tú una gran bendición con él, Padre. Tu gracia, tu amor y misericordia sea acompañándonos. A mi hermana Cristina también, que está enferma. Señor, a mi hermana, esposa de mi hermano Ríos también, Señor. Señor, te oramos por ellos, Señor, que tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, te doy la honra, te doy la gloria. Y ahora, Señor, cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los hermanos que quizás no puedan estar, Señor, amamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, mi hermano Juan Carlos, Señor, que está ya casi una semana, o más de una semana, ahí en ese lugar de Corral de Piedra con su familia. Tú seas guiándole, guardándole, Padre, fortaleciéndole en tu palabra, fortaleciendo su familia, Padre, fortaleciendo a los hermanos que se conectan, Señor, sé tú con ellos, Señor. Y nosotros te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Si nuestros hermanos de Lanco están conectados, si nuestros hermanos de Valdivia, o nuestra hermana Fresia de Paipote, oramos por ellos, Señor, para que tú seas guiándole y guardándole, y que tu Espíritu Santo sea bajando en la revelación tuya, esta revelación que es prevaleciente y continuamente vivificante. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a los hermanos que están fuera de aquí de Santiago, donde quiera que yo esté, Señor. Recuerdo que mis dos familias en Los Vilos, sea tu gracia con ellos, Padre, tu misericordia sea acompañándoles, Señor. Oramos también, Padre, por todos los hermanos. Cuando yo oía las noticias esta mañana, podía ver, Señor, que había gran lamentación en ese pueblo de Castro, que un hombre había salido con su avioneta a pasear a una familia de Santiago y se habían caído al mar, Padre. Se habían enredado un cable entre las dos islas. Señor, lloramos por esa familia, Señor, que salieron de paseo, Padre. Salieron a tener un buen tiempo y se encontraron con la muerte. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Quizá estos días muchos hermanos han aprovechado este día feriado, el día lunes. Tu gracia sea con ellos, Señor. Que tu misericordia sea acompañándonos. Señor, acá tenemos otra familia en Cartagena también, Padre. Por su trabajo están ahí reunidos. Sé tu gracia con ellos, Señor, que han salido con un propósito, y permítele llegar con ese propósito. Permítele, Señor, que se mantengan orando, se mantengan clamando, deseando, Padre, estar en tus atrios, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 10. Tenía bastante deseo esta mañana de haberle puesto el mensaje. Ayer lo escuché de nuevo, pero digo, si quedan dormidos todos. Amén. Apocalipsis 10. Verso 1 en adelante, mi hermano. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz,
como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Amén. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, amén, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo, los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómetelo, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria. Estamos en una expectativa en los días en los cuales estamos viviendo, en los cuales tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Miramos el viernes, Señor, que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, sabemos que todo está llegando a su término. Todos estamos en el tiempo del fin, Padre. Los tiempos para nuestra mente están terminados. Señor, falta que tú tomes el momento que todos estos acontecimientos vengan a acontecer. Pero sabemos que algo está manifestándose en nuestro modo, Señor, en nuestro tiempo. Sabemos que la tierra está gimiendo, toda la naturaleza está gimiendo. Aún nosotros mismos ya estamos cansados, Señor, angustiados de esta vida, y también queremos solamente descansar. Señor, así esta mañana tomar control y el dominio de cada uno de nosotros en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Esperamos que esta mañana, tomen asiento, mi hermano, sea de una gran bendición. Escuchaba estos días las noticias, mi hermano, y miraba por la falla que tenemos aquí en Santiago, una abertura que toma Puente Alto, La Florida, Vicuña y Maquena. Es una falla de un perímetro de tierra, no sé cuántos kilómetros son, que constantemente está en movimiento. Estados Unidos tiene la falla de San Andrés, nosotros tenemos aquí la falla de San Andrés también. Amén. ¿Cómo dijeron, hermano? San Ramón. Es que Andrés es el hermano. Amén. Así que Dios nos bendiga, hermano. La falla de San Ramón. Sabemos que toda la naturaleza está en quiebre. Amén. Y aquí en Chile hay una falla, una abertura de tierra larguísima, que no quieren comentarla, no quieren hablarla, para que la gente no se asuste. Amén. Y los grandes empresarios siguen construyendo, como no le están dando importancia. Como lo mismo que sucede en Estados Unidos, han querido parar el boom, digamos, de la falla de San Andrés, pero vemos que cada día está todo eso está en movimiento, está más movimiento,
y sabemos que algo está en camino. Y nosotros tenemos que estar cierto y seguro. Y nosotros no reímos de las fallas de San Andrés, porque tenemos aquí en Santiago la falla de San Ramón. Amén. Que hay varias comunas que se están comunicando y sabemos que cualquier movimiento de tierra, esas fallas bien se cierran o se abren más. Pero Dios nos ayudará, mi hermano. Dios nos guiará. Usted irá. Una paradoja de saber que Santiago también tiene un volcán dormido, como el Santa Lucía está considerado de muchos siglos que está un volcán dormido. Y sabemos nosotros que en este último tiempo los volcanes que estaban dormidos han estado despertando. Cuando despertó este volcán en Chaitén, si no me equivoco, causó grandes daños, mi hermano. Unas poblaciones las terminó completa y llegó la ceniza hasta Buenos Aires y causó grandes daños. La ceniza solamente que va cayendo, eso causa daño. Así que Dios nos ayuda a nosotros, mi hermano, a que Dios nos saque antes que caiga todo. Para los hermanos que están en Puente Alto, San Ramón, la Florida, ya saben que tienen su propia falla. Amén. Dios lo ayudará, mi hermano. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios, antes que suceda algo, Dios nos va a sacar. Antes que venga una gran tribulación, Él nos va a sacar. Porque es imposible que usted o a mí nos vaya a dejar para la gran tribulación. Va a venir una apretura leve, pero Dios nos va a sacar antes. ¿Cuántos lo creen con todo? Amén. Amén. Entonces hay una promesa, mi hermano, que toda aquella virgen que no recibió el sello de Dios en su corazón, que no recibió la suficiente Espíritu Santo en su vida, pasará la gran tribulación. Y esa hora será un lloro y un crujir de dientes. Estos hermanos y hermanas, Señor, que saben lo que viene y saben que la puerta se va a cerrar, como decíamos el viernes, ya en Israel están esas manifestaciones que están diciendo que vieron ya dos personas profetizando en distintos lados, hablando. Y sabemos nosotros que antes que el Mesías venga a la escena, siempre van a haber falsos viniendo antes. Pero también nos da una alerta, que después de estos falsos viene lo verdadero. Antes que viniera el Mesías, vieron dos falsos y hallaron gente tras sí al desierto. Amén. Y allá murieron. Y cuando vino el Mesías, la gente ya no creyó. Porque estaba creyendo más lo falso que lo verdadero. Entonces Dios nos ayude a nosotros. Cuando sabemos que en Apocalipsis 11, que tienen que manifestarse Elías y Moisés, y sabiendo el acontecimiento que viene con ellos, entonces nosotros, cuando veamos algo que esté sucediendo, sabemos que algo está en camino. El diablo va a tratar de imitar o de suplementar algo para decir esto es, pero nosotros sabemos lo que viene. Hay una novia que tiene que ser sacada aquí. Amén. Hay una novia que está creyendo en esta mañana que en un abrir y cerrar de ojos sus vidas van a ser transformadas. Hay hermanos y hermanos aquí esta mañana creyendo que Romanos 8:15 está cumplido, pero falta Romanos 8:23. Amén. Que es la redención de nuestro cuerpo. Podemos estar sellados en nuestra alma, pero eso no nos basta. Queremos algo más, mi hermano. Algo que realmente nos saque de esta tierra. Así que Dios le sea guiándole.
que no nos mantengamos en una expectativa, no, el Señor no va a venir. Y ya ahí la gente va perdiendo su objetivo. Pero que el Señor viene, viene. Amén. Y si Él dice algo, su palabra fue escrita desde antes a la fundación del mundo. Y después cuando vino nuestro hermano Moisés, Dios se le hizo fácil porque tomó a Moisés, lo preparó, lo cultivó y le hizo medio escribir 5 libros. Pero los 5 libros que escribió Moisés no los escribió según su pensamiento, lo escribió según el pensamiento de Dios. Dios le iba inspirando y escribiendo y corrigiendo lo que no tenía que colocar. Y esos 5 libros Dios los escribió como Dios tomó a un hombre erudito que había sido enseñado en todas las cosas de Egipto. Pero ahora Dios no lo podía usar de esa manera. Se lo llevó 40 años al desierto. Le sacó todo. Porque ahora tiene que escribir sus 5 libros. Y en estos 5 libros, alguien los puede leerlo. Dice, fue el hombre que lo escribió. Digamos que el hombre, pero el que lo inspiró, el Espíritu Santo. Amén. Y no importa que hayan pasado 2000 años, Dios escribe su palabra porque Él no la está escribiendo hoy día, Él la tiene manifestada desde antes de la fundación del mundo. Si la Biblia dice que a usted y a mí nos predestinó antes de la fundación del mundo, usted dice, pero ¿cómo va a ser antes? Antes, por favor. No piense, yo los crió antes. Amén. Ni aun cuando tú no eras ni engendrado, antes. Antes que te formase en el vientre, antes que este mundo fuese mundo. Antes que hubiera nada, antes de 6000 años, allá estabas tú. Amén. Amén. Porque Dios nos predestinó, Dios nos dio un destino anticipado. Él colocó gente en este destino anticipado que iba a estar creyendo a los días de Noé. Y Dios sabía que en los días de Noé, mi hermano, la gente se iba a pervertir, se iba a salir fuera de la palabra. Y cuando Dios miró esta tierra, la vio pervertida, los hombres corrompidos, amén, se habían disparado, la carne no tenía, ya no tenía fuerza, mi hermano. Estaban totalmente, estoy leyendo Génesis 6. Estaban totalmente corrompidos. Y entonces Dios decretó juicio. Amén. Y los juicios de Dios son verdaderos. Él dijo, no contenderá para siempre mi espíritu. Amén. Más serán sus días 120 años. Yo he tenido hermanos sentados aquí que ellos me porfiaron que Noé no predicó 120 años. Amén. Y uno de ellos un tiempo me estuvo ayudando. Yo le dije, pero el día que tú hables estas cosas, te saco. Yo sabiendo que estaba equivocado. Amén. Y el día que empezó, lo sacamos inmediatamente. Si no está algo de acuerdo a la palabra, no va a servir, mi hermano. Quizás a ustedes, yo nunca le dije nada a ustedes. Pero aquí estamos. Queremos quedarnos del lado de la palabra. Si Dios dice 120 años, ¿cómo el hombre le puede cambiar? Va al registro, va a la genealogía. Es verdad, yo he estudiado la genealogía de Noé y no encuentro los 120 años de Noé. Pero Dios dijo 120 años. Y lo que nosotros tenemos que transportarnos es a la predestinación de Dios. Dice luego el verso 8 de Génesis 6, dice, y él halló gracia. Después que efectuó el juicio, dice que halló gracia en los ojos de Noé.
O sea que en medio de esa generación que Dios decretó juicio, vio que habían predestinado. O en otras palabras, Dios tenía simiente predestinada que iba a dar testimonio que eso era así, dice el Señor. Amén. Y Dios tomó a Noé. Construyó el arca, no porque Noé le hubiera querido construir en el monte más alto. Fue Dios que le ordenó. Y Noé contrató gente. Amén. Y quizás la gente, ¿para qué vamos a hacer un arca si que nunca ha llovido? Nunca ha habido inundación. Pero Noé quizás en ese momento tenía la oportunidad de predicarle. Le pude decirle, mire, Dios bajó a mi corazón y me hizo ver esto y me dio una visión de esto, que construyera esta arca. Yo no sé si va a suceder o no, pero yo quiero obedecer. ¿Ah? Yo estoy aquí para creer. Y él dijo que a esta generación le dar 120 años y luego le iba a inundar en agua. Ahora yo no sé cómo lo va a hacerlo, pero una cosa sí creo que lo va a hacerlo. Y Noé, mientras contrataba gente, le iba predicando. Quizás no tuvo muchos convertidos. Quizás ni sus yernos tampoco fueron convertidos. Pero Noé les predicaba, no perdía la paciencia. Como hoy día nosotros no tenemos que perder la paciencia, que sabemos que este mundo va a ser quemado con fuego. Si Dios allá terminó este mundo antediluviano en agua, amén, y los castigó y cumplió su palabra, y Dios preparó la gente que iba a entrar al arca. A mí me gusta mucho eso, mi hermano, porque la gente fue poquísima la que entró, pero entraron más animales. Dios tenía predestinado un par de vacas, quizá un par de loros, un par de palomas. Y dígame, ¿cómo Dios trajo esas palomas al arca? Noé no fue a predicarle, Dios las trajo. ¿Cómo pudo traer el león y una leona? Traer quizá un tigre y una tigresa, traerlo. Traer un elefante y ponerlo en la parte de abajo. Y nadie peleaba. Se fijó que el espíritu de Matarife que tenía el león, llegando al arca, se terminó. Entonces por eso yo digo, si usted Dios lo ha traído, amén, aunque haya sido allá afuera muy peleador, amén, llegando aquí a dar, Dios le va a quitar ese espíritu. Amén. Dios le va a sacar esa naturaleza. A la hermana le va a quitar esa naturaleza de tirar la cuchara o tirar el tenedor. Le va a quitar esa naturaleza. A nosotros nos va a quitar esa naturaleza de ser contestadores, porque Dios lo ha traído al arca. Y hoy día el arca representa la palabra. Allá en el arca no había odio. Dígame amén. Pues. La puerta, hermano. En el arca no había odio. Entonces Dios le dijo, me vas a hacer el primer piso, el segundo piso para los pájaros y el tercer piso para ustedes. Y lo más grande que me va a hacer en esta arca, y quiero que me sea obediente,
no me va a hacer ventana a los lados. Me hace una ventana arriba. Amén. Nosotros le llamamos hoy día claraboya o tragaluz. Amén. Entonces, para que cuando llegara el tiempo, porque también tenemos que ver que va a llegar el tiempo, quizás el tiempo crecía, avanzaba, y quizás llegó el tiempo ya, el arca estaba lista, había que ponerle brea, y Dios le dijo, vas a ir a aquello logorito, va a preparar la brea, y le va a poner brea por dentro y por fuera. Y la madera agarró fuerza. Entonces todos esos tipos significa algo. Que sea construido está bien. Usted puede haberse arrepentido, puede ser bautizado, pero todavía no saca ese río de pecado que va por dentro. Pero Dios tiene que sacarlo. Tú y yo decimos, yo no lo puedo sacarlo. Pero hay un Dios que lo puede sacar. Hay deseos que vienen. Y tú sabes que están. ¿Cómo va a entender la escritura que dice que los deseos vienen del corazón? Y me dicen, tocar deseos. Y vino. Y los buenos y los malos pensamientos vienen del corazón. Entonces, podemos habernos aparejado, podemos haber creído y haber venido y habernos bautizado en las aguas, o quizás el otro hermano no cree bautizarse en este bautisterio, tiene que, él cree que en el mar, el otro hermano en el río, no tengo problema, donde quiera. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero hay agua. Y en el agua dice, sepultado juntamente con él. Porque cuando bajamos estas aguas del bautismo, estamos siendo sepultados juntamente con él a muerte. Es un símbolo, es un tipo. El bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Es una confirmación de nuestra fe. Pero ese bautismo, esa agua a mí no me va a salvar. Estoy tomando una simbología para que Dios haga un cambio. Y luego dice, sepultado, dice la Biblia, juntamente con él la muerte. Amén. Por la resurrección, ¿de qué? De Jesucristo. Estamos saliendo hacia afuera. Está mostrando que con él somos resucitados. Entonces, si miramos el arca, cuando Dios la construyó, o sea, perdón, cuando Noé pagó a la gente para construirla, la gente quizás lo miraba a Noé y tenía deseo de ganar plata, o estaba mala la economía, y trabajaba. No le importaba lo que Noé dijera, pero Noé estaba constantemente hablándole. Ah, no, el Señor me dijo que eran tantos codos para acá. Déjemela exactamente igual. Acá tantos codos para... No me haga ningún cambio. Amén. No estaba vigilando que cada cosa que Dios le había revelado, mostrado, tiene que ser exactamente igual. Y no importa lo erudito que el otro hombre fuera constructor, o no importa la imaginación que él tuviera, tenía que ser exactamente como Dios lo había mostrado. Dios siempre requiere a un hombre que le obedezca lo más mínimo. Si hay que colocar una coma, se coloca. Porque en la Biblia, yo a usted le podía probar esta mañana que una coma... hay una diferencia de 3.000 años. Amén. Amén.
Una coma es un pequeño descanso. ¿Y cuánto un punto que es un descanso? Y por eso que los eruditos se equivocan con la Biblia y la colocan a veces fuera de tiempo, porque tenemos que colocarla en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Porque Dios tiene cada palabra en su tiempo perfecto. Amén. Si la Biblia dice, si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Entonces vemos nosotros en este siglo que estos días, aunque usted lo quiera decir o no lo quiera verlo, usted no se da ni cuenta cómo pasa un día, pasa una semana, pasa un año y cuando ya pasa un año es como que fuera ayer. Estos días están siendo acortados. Si usted no se levanta una hora determinada a trabajar y ya llega a la una y ve, no ha hecho nada. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia para ver que el tiempo está encima. Estamos viendo la escritura de Mateo 24. Dice, si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Pero más por causa de vosotros, por causa de usted y de mí, yo estoy acortando estos días. Porque yo sé que su carne, nuestra carne, no va a soportar lo que viene. Amén. ¿Cuánto lo creen? Él está cortando estos días, no por el mundo. Lo está cortando por usted. Y quizá usted vive indiferente. Quizá usted vive no dándole importancia. Porque sabía Dios que su carne no va a soportar lo que viene. Su carne es voluble, mi carne es voluble. Mi carne es llena de pensamientos. Dios tiene que acortar los días para que esta carne sea renovada. O sea, transformada. Amén. Porque mire, Noé. Dios le reveló a este hombre. Yo tenía un problema aquí con un hermano y él me decía, ¿y acaso Dios no le puede revelarle a otro? Sí, pero ese otro le va a revelarle para que le obedezca a ese. Dios va a usar a uno. Dios usó uno para construir arca. Y quizás tenía 100 para construir, pero tienen que sujetarse ese uno. Porque ese uno está obedeciendo a Dios. Dios no llamó dos en los días de Moisés. Dios llamó uno. Amén. Porque Dios requiere un hombre que sea obediente. No requiere muchas mentes. Porque muchas mentes causan problemas. Requiere uno. Amén. Y allá Dios levantó a uno. A Noé. Y el arca, llegó el tiempo. Quizás Noé estaba parado en la puerta. Yo digo esto en mi imaginación. Noé parado en la puerta, sabiendo que tiene que cumplir la palabra. Y yo creo que tiene que ser tío contento, Noé, mi hermano. Al ver los animales venir, hermano. Usted y yo nos debemos sentir contentos cuando vemos que nuestra familia comienza a entrar. Y usted no está haciendo nada, pero está creyendo que Dios tiene que hacer algo. Usted no está creyendo lo que usted hace, está creyendo lo que Dios va a hacer.
Pero está creyendo lo que Dios va a hacer porque usted tiene fe. Amén. Que usted cree lo que dice su palabra. Amén. Crees tú. Amén. Y tu casa serán salvos. Amén. Amén. Noé, tipo de nosotros, no está mirando lo que está pasando en la familia. No está mirando lo que están haciendo sus hijos, lo que están haciendo. Él está mirando lo que Dios dijo. Y él no vive amargado. Él no vive rabiando. Ay, ay, ay. Por lo general el hombre vive rabiando. Vive enojado. Porque algo no se cumple. Pero lo que Dios dice, Él lo va a cumplirlo. Si Él dijo a mi hermano por Josué, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si Él le dijo a Pablo, cuando le habló al carcelero de Filipo, señor, de Cesarea Filipo, ¿crees tú? Él no dijo que crea a todos, no, crees tú. Vámonos a la palabra singular, crees tú. Y se salvó tú y tu familia. Entonces usted esta mañana tiene que usted creer, es para usted. Si usted tiene un poquito de fe para creer, que con ese poquito de fe Dios lo llamó, Dios también va a llamar a su esposo. Dios va a llamar a su esposa. Dios va a llamar a sus hijos. Pero no es usted quien los llama. Allá Noé estaba creyendo la palabra. Pero Noé no llamó a los animales. Fue Dios quien los trajo. No es usted quien trae a sus animales, familia, estoy hablando ahora. Es Dios que los trae. Así que usted dice, yo estoy solo, hermano Flores, hoy día. No te preocupes, estás creyendo. Y eso vale todo, mi hermano. ¿Estás creyendo? Sí, hermano. Gloria a Dios. Párate firme. Yo imagino, no he parado en la puerta. Ve los animales llegar. Velo entrar. Amén. Y lo más grande, verlo que ninguno lo quería matarlo. Bendito Dios, digno eres, Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén, gracias, Rey. ¿Se fijó así otro detalle? Amén. Gracias, que ninguno quería comérselo. Amén. Bendito eres, Rey. Aleluya. Amén. Se fijó que cuando venía la señorita serpiente, no quiso morder, ni instinto criminal que tenía. Sí, señora. Nada, sino que lo saludó, mi hermano. Digno eres, contento. Padre, amén, 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 le movió la colita. Quizás le hizo reverencia con la cabeza y entró. Amén. Era Dios llamándolo. Amén. La pura verdad, Rey. Quizás cuando venía el perro lobo, quizás, y Dios le sacó esos ojos saltones. Amén. Y se veían ojos de paz. Amén. No saltaban. Porque hay mucha gente que le saltan los ojos. Amén. Porque están llenos de rabia. Amén. Dios le sacó la ira. Amén. A estos lobos saltones. Cuando la persona no descansa consigo mismo, los ojos le saltan, mi hermano. Amén. Sí, señor. Y usted sabe que esa persona está viviendo una etapa difícil. Amén. Arruga aquí estas partes hacia la arruga. Los ojos están medio arrugados, mi hermano. Oh, fortalece a tu pueblo, Rey. Oh. Fortalécenos. Mira los ojos de una persona y vas a ver qué es lo que está pasando. Amén. Amén. Amén.
Dígame amén esta mañana. ¿Hay paz? ¿Cuántos están creyendo? ¿Estamos creyendo que Dios está aquí? Dios, en estos 2000 años que ya habían pasado sobre la caída de Adán y Eva, Él efectúa juicio. Y esa generación, mi hermano, no es como la nuestra, quizás. Hoy día nosotros tenemos evidencia que Sodoma y Gomorra fue quemado con fuego. Pero no tenemos evidencia que el mundo entero va a ser quemado. Como nos dice Primera de Pedro, que todos los elementos ardientes arderán. Como nos dice Malaquías 4:1, he aquí viene el día ardiente como un horno. Y si usted ha leído y ha estudiado algo, va a saber que ese día ardiente como un horno lo tenemos aquí mismo. Porque tenemos un núcleo de la tierra que no, yo no la puedo explicarla, pero que contiene 12.000 grados Celsius de calor. Y en medio de toda esta tierra hay bombas atómicas. Y estas bombas atómicas que tienen construidos estos grandes pueblos, llámese Estados Unidos, Rusia, voy a colocar dos nomás, ellos tienen dirigidas estas bombas a 16.000 kilómetros, a 13.000 kilómetros, y son exactas. Fuera de eso, tienen cobijales atómicos en el aire. Esta tierra está ardiendo. ¿Qué es lo que la está sosteniendo? Solamente Dios y sus creyentes. Por eso que nuestro hermano Malaquía, 400 años antes de la manifestación del Mesías, él dijo: he aquí viene el día ardiente como un horno. Él vio este día. O sea, que hoy día tendríamos, potencialmente hablando así, tendríamos 2400 años. Él vio ya a 2400, 2500 años que esta tierra iba a arder. Y eso no hay nadie que se la pueda sacar. Pero allá en los días de Noé, nadie había evidencia que había llovido. Y Dios baja a Noé y dice que va a llover. Amén. Pues esta generación debe ser más creyente que la generación de Noé. Amén. Porque tenemos evidencia lo que ve la escritura. Allá Noé no tenía evidencia. Amén. Entonces Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tenemos evidencia que un día un pueblo que no creyó la palabra y bajaron tres a cenar, se pusieron a conversar, Abraham hizo cena, le lavó los pies, Sara fue, hizo pan, y Sara no se enojó porque la mandaron a hacer pan. Hoy día hay mujeres que la mandan a hacer algo y se enojan. Sara, quizá Abraham, anda, ave tanto pan, así. Y tampoco se enojó porque Abraham le habló duro. O le habló fuerte. Hoy día la mujer por todo contesta. Porque necesita el Espíritu Santo. La verdad, rey, amén, amén. Lo necesito, padre. Ya no me están diciendo amén.
necesita saber quién es su amo. Amén. ¿Quién es su Señor? Ay, ay, ay. Amén. Porque hoy día encontramos muchos hombres afeminados. Amén. Que tienen miedo que la esposa los rete. Amén. Oh, sométeme a tu voluntad, oh Dios, ayúdame. Hoy día el hombre sometiéndose a la mujer. Yo digo, como dijo su siervo, te da, ¿por qué mejor ese hombre se coloca los vestidos y le pasa los pantalones a la mujer? Porque dice la Biblia que la mujer no vestirá ropa de hombre. Oh, es un avisito, no cómico. Ah, Dios nos bendiga. Pero estamos en la edad de la mujer. ¿Levantará hombres con la palabra? ¿Levantará hombres con el Espíritu Santo? Pero estamos en la edad de la mujer dominante. ¿Por qué mujer dominante? Porque en el siglo que nos ha tocado vivir, estamos en resumen viviendo exactamente Tiatira. Tiatira es el resumen de la edad de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Tiatira, la mujer dominante. La mujer en la cual los creyentes en una etapa casi de 1000 años eran llevados al sacrificio. No podían hacer nada porque esta mujer los mataba. Hoy día estamos en ese mismo periodo, en ese mismo tiempo de la mujer dominante. La palabra Laodicea en griego significa mujer. Y también significa los derechos de la gente. Entonces, usted, hermana, como creyente, tiene que fijarse qué es lo que está pasando en su vida. Si Dios ha quitado sus derechos o los derechos han seguido subiendo. Si Dios ha quitado su derecho, usted será una mujer obediente. Mi hermano Damián le va a decir a mi hermana Verónica, plánchame la camisa. Y la hermana Verónica va a planchar la camisa, ni se va a enojar. Pero si mi hermana Verónica está en la causa de una mujer dominante, ¿y acaso no tienes brazos para planchar a tú? ¿O acaso está enyesado? Ay, ay, ay. ¿Qué me dice lo que estamos hablando? Dígame que no estamos en la edad de la mujer. Yo espero que aquí hayan creyentes que ya salieron de esa etapa. Amén. Sara, Abraham sí que estaba hablando, ¿sí? Sara corrió, quizás estaba con sus riñones medio malos, quizás no podía, pero vio que vinieron visitas, venían bajando y Abraham ordenó y corrió. No le importó que estuviera enferma, no le importó que estuviera decaída. Ella obedeció. Porque ahí venía bajando el rey de reyes. Señor de señores. Venía bajando el gran Melquisedec. Venía cumpliendo toda la palabra. Y lo más grande, que le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Gracias, Padre. Cuando los dos tomaron camino a Sodoma para efectuar el juicio
que venías, amanecía. Entonces, viendo la atención, viendo el compañerismo, viendo lo que habían respetado, este gran Melquisedec dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y le revela todo lo que va a hacer. Y mientras le está hablándole el Señor a Abraham, Abraham estaba pensando: tengo familia. Tengo mi sobrino Lot, que lo quiero tanto. Tiene su esposa, tiene sus hijos. Señor, tiene que hacer. Él estaba pensando. Y ya, y dijo: Señor, no le dijo tengo Lot, no dijo, si hubieran 50. Si hubieran 50 y en Sodoma, los, sí. Señor, pero si hubieran 45, sí. Perdóname, Señor, pero si hubieran 40. ¿Se fija que empezó a achicar el número? Y empezó a pedirle perdón, hermano. Dios nunca acepta que usted le pregunte 12 veces lo mismo. Pero aquí Abraham, mire, el Señor tiene mucha paciencia con usted y conmigo. Porque Abraham llegó hasta los 10. Si hubieran 10, sí, Abraham, por amor de los 10. ¿Ve? ¿Ve que Dios es real? Y Dios, sabiendo que su siervo Abraham estaba pidiendo por su familia que estaba ahí, atrincherada en Sodoma. Y cuando llegan estos mensajeros a Sodoma, inmediatamente nuestro hermano Lot le dice: no, no, ¿por qué no pasan a comer a mi casa? Quiero que me entiendan ustedes. Es Dios moviendo todo. Pero todo depende del creyente. ¿Está usted creyendo hasta ahora? Noé se paró y creyó. Y se paró estos 120 años y creyó la palabra. No lo hizo nunca dudar, aunque nada había sucedido. Pero lo hizo creer que iba a suceder. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Nosotros tenemos evidencia hoy que esta tierra va a ser consumida. Va a ser terminada. No me acuerdo si fue el año 62 o 68, cuando estaba gobernando Kennedy, que estuvo a punto, mi hermano, de dar la orden de las bombas atómicas que salieron. Y algo lo paró. ¿Sabe por qué lo paró? Porque todavía no estaba yo. ¿Cuántos tienen revelación? Todavía no he aparecido yo, mi hermano. ¿Y usted? Dice: si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, más por causa de sus escogidos. Estos días serían acortados. Y estos días están siendo acortados, no por el mundo, no por la gente que sigue adulterando, que sigue fornicando. Ellos no tienen ningún recelo, mi hermano. ¿Ah? No tienen ningún cuidado. Ellos viven su vida. Amén. Pero el creyente sabe que no es por ellos. Amén. El creyente sabe que ellos no van a hacer eso. Amén. Yo esta mañana, en vez de sentirme contento, no me siento bien de ver que mi nieto ha tenido un segundo hijo, pero no la mujer primera, en una segunda mujer.
Entonces, mi esposa contenta, yo no me he sentido contento. Porque usted ve que ese hijo o ese nieto, en vez de ir por buen camino, va por mal camino. Amén. ¿Cómo voy a sentir contento, mi hermano, alguien que está fuera de la palabra? ¿Cómo voy a sentir contento que dos, tres años está con una mujer y después está con otra? Y después está con otra. ¿Cómo voy a estar deseando eso, mi hermano? No me voy a sentir contento, mi hermano. Amén. Entonces, cuando usted ve que la familia va de mal en peor, usted dice: Señor, gracias por que de allá me sacaste. Porque usted se mira a sí mismo. Y el Señor, yo fui un hijo de fornicación y tú me llamaste de allá. Pero usted no quiere que su familia siga el mismo camino. Está bien que mi padre haya tenido muchas mujeres y muchos hijos con distintas mujeres, pero yo no deseo lo mismo para mi familia ahora. ¿Quién lo va a desearlo? Nadie. Ni me voy a vanagloriar. Estamos en una hora que tenemos que aprender a pararnos. Amén. Tenemos que aprender a pararnos la palabra. Debemos desear lo mejor. Pero cuando ve que su familia, su propia familia, en vez de acercarse, se van alejando. Es más, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Usted mismo que está caminando este mensaje y ver que ahora en este mismo mensaje se va enredando más que lo que estaba enredado antes, ya eso ya es como mucho ya, por más. Si el mensaje viene para liberarnos, la palabra viene para cambiarnos. La palabra no vino para que yo siga más enredado. La palabra vino para cambiarme. La palabra no vino para que yo siga con odio. Vine para sacarme el odio. La palabra viene para sacar el pecado que está en mí adentro. Ese pecado de mi familia que va como un río, Dios lo tiene que sacarlo. Yo no me voy a gozar por eso. Yo no me voy a gozar con mi hija que cae una vez o dos veces, tres veces, mi hermano. Yo no me voy a gozar por eso. Amén. Oh, misericordia, Dios mío. No voy a estar contento por eso que está haciendo. Amén. Amén. Cuando un día llegué a la casa de una hija y me encuentro que está todo al revés. ¿Qué está pasando aquí? Claro, esa hija tenía otro amante. Y yo quise mandarme a cambiar al tiro. Yo no voy a estar permitiendo, mi hermano. Sí. Ni voy a estar consintiendo. Sí. Que una hija o un hijo esté teniendo cualquier clase de vida. A uno le duele. Pero no debe ser la enanita por arriba, hermano. Ni recibieron la casa y darle la bienvenida. Ay, ay, ay. Ay, yo sé que algunos más están pasando esta batalla aquí. Tenga cuidado de qué lado usted se va a parar ahí. Si se va a parar al lado de la familia o del lado de la palabra. Y muchos se paran del lado de la familia y dejan la palabra de lado. ¡Bum! Y pasan a convertirse en no compre, en manufacturado. Le hablan bien a otro y ellos no ven lo que están hablando. Manufacturado a una persona que le habla bien a otro y él no está viviendo lo que está hablando.
le habla cómo ordenar el hogar a otra familia y él tiene su hogar desordenado. Amén. Dígame amén, hermano. ¿Cuánto lo creen? Por eso mi esposa una vez le dijo a mi hija mayor, no me va a entrar a la casa, venía con pantalones. Yo no estaba ese día. Y no entró a la casa. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Quizá yo la miro, la observo con sus vestidos, pero son vestidos hipócritas. La verdad, rey. Es por la apariencia. Va a verme a la casa ella con sus vestidos. Pero yo sé que saliendo se los saca. Ah, si usted tiene hijos en la casa o hija, que sabe que saliendo de la casa van a colocarse pantalones. Como un día me pasó que Dios me dijo, ándate por aquí. Y me fui. Y cuando veo a mi hija, la que es profesora, venía con pantalones. Y cuando me... ¡Fum! Ni la vi, por mano. Oiga, yo nunca he visto una niña tan rápida, hermano. ¿Ve? Y usted sabe que esa hija sale de la casa con vestido, arregladita, pero sabe que cuando ya sale, se saca el asunto, sale con las mangas. ¿Cómo se llama? Escote. ¿Ah? Las pechugas al aire. Ya, 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 ya. Y usted no se haga el hipócrita ni el tonto. ¿Qué sabe con hablarle de moralidad a una familia y usted tiene su propia familia igual? Mejor que no hablemos nada. Amén. ¿De qué serviría yo hablarle a ustedes y yo estoy consintiendo que mi hijo esté con pantalones en la casa, con pantalones, o esté inmoralmente? Usted me diría el pastor un hipócrita. Amén. ¿De qué serviría que usted hablara y usted en su casa hiciera lo mismo? Amén. Chequémonos. Amén. La palabra es real. La palabra es verdadera. Yo incluso un día le dije a una de mis niñas, no me inviten más esas muchachitas que invitaban, llegaban con unos asuntos, pues, ya no se le veían las piernas ya. Pues. O sea, con los pantalones que llegaban. Le dije, no le inviten más. ¿Ah? Quiero que me entiendan. ¿De qué lado nos vamos a parar? ¿No? El problema está, ¿de qué lado nos vamos a parar? ¿No? Tú dices que eres creyente. Amén. Y también el diablo es creyente. Amén. Y dice que cree y tiembla. Amén. Dice la Biblia. Que también él es creyente y cree y tiembla. Pero ¿quiénes serán los que se pararán del lado de la palabra? Dios quiere gente que se pare bajo una Biblia, amén, bajo una palabra, amén, y lo que diga la palabra, sea él la palabra. Amén. Si usted dice que cree la palabra, amén, y obedece la palabra, usted esa palabra tiene que ser usted, esa palabra viviente en usted. Entonces, si la palabra dice algo, es mejor que le diga a la persona, la palabra dice esto, pero yo no lo estoy viviendo. Ahí está, señor. Usted no sea hipócrita. Pero ayúdame, hermano, a orar. Porque yo quiero vivir tu palabra. Amén. Amén. Si no, nos constituimos un creyente manufacturado. Pero los creyentes que Dios llamó al arca
los creyentes que llamó al arca de estos animales, ninguno vino manufacturado. Vinieron creyendo. No lo estaba llamando un hombre, lo estaba llamando el Espíritu Santo. Ahora la Biblia dice en Juan 15: no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Lo que usted tiene que tomar en cuenta esta mañana, Dios, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Entonces, si tú, Señor, me escogiste a mí y yo tengo pararme por el lado de tu palabra, permíteme, Señor, que cuando le hable la palabra a mi hijo, a mi hija, que están mal, salgan amor. Y yo decirle a ese hijo, a esa hija, no te voy a poder tener en mi casa. Con tu vida de fornicación. O con tu vida adúltera que estás llevando. Porque tú estás en contra de la palabra. Amén. Y ahí se nos pone el camino difícil. El camino a los creyentes se les estrecha. Porque no saben cómo pararse. Entonces, si la Biblia dice, crees tú, amén, y párate, amén, y Dios va a tener que hacer el resto. Amén. Si la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto. Amén. ¿Y qué fruto está dando, mi hermano? El fruto que debemos dar en esta hora, el fruto de la palabra. Amén. Pero ¿qué fruto estamos dando? Amén. Yo me gozo en la casa porque he tenido que sacar todos los pomelos que van por fuera para que la gente, algunos se entusiasman. Y el año pasado me sacaron los más bonitos, hermano. Y este año lo iba sacando y me gozo, los miro por arriba, lleno. Ese árbol de pomelo me da fruto. Amén. De pomelo. Amén. Y si usted lo llamó para ser cristiano, amén, tiene que dar fruto de cristiano. Amén. 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 ¿Qué fruto está dando su vida? Amén. Ayúdame, Señor. Amén. Oh, ayúdanos, Dios, misericordia. Amén. Amén. Oh, ¿qué fruto está dando su casa ahora? Amén. 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 Entonces cuando mezclamos la palabra y el mundo, nos constituimos a veces en creyentes manufacturados. Nos convertimos en creyentes de Lot. Lot era creyente, pero también estaba en Sodoma. Abraham era creyente, pero no estaba en Sodoma. Y en Sodoma estaba lleno de pecado, de inmundicia. Y ya Lot quizás se no soportaba, pero estaba metido ahí. Lot no es tipo del creyente que va a ser raptado. Lot es tipo del creyente que pasa la tribulación. Abraham es tipo del creyente que es raptado. Dígame amén esta mañana. Quizás esté haciendo un resumen, pero ojalá Dios le ayude. Un resumen que nos duele. Amén. Pero hoy día mi esposa despertó a las 5 y me estaba despertando a las 5 para que viera el otro nieto. Y eso me dolió más. No dije ninguna palabra. Ella sabe, me quedé callado. Dirá que estoy enojado, no importa que esté enojado. Pero no estoy contento. Oh, mi hijo, ¿te parece a ti ese niño? Tampoco me va a poner contento. Porque ya es un muchachito, un nieto, que ya
sea, dos mujeres seguidas con niños. No me voy a sentir contento. Y usted, ah, oh, no, 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 cuidado. Vigile. Amén. Vigile. Vigila tu vida, mi vida. ¿De qué lado te estás parando, mi hermano? ¿Te estás parando del lado de Dios? ¿O del lado del mundo? ¿O estás metido en Sodoma? Eres creyente, pero estás en Sodoma. Pero te quiero decir que como creyente en Sodoma, no te vas en el rapto. Estás destinado a pasar la tribulación. Y nadie te lo va a quitar, hermano. Si tú quieres vivir al lado de tu familia, quieres tener tu hijo con mezclado ahí, tenerlo a tu lado, esténlo, sí, no tengo problema. Pero te tengo que decir esta mañana, te quedarás para la tribulación. Amén. No importa cuánto tu vida esté consagrada, amén, por causa que hay mezcla, te quedarás. Dios nos ayude. Amén. Aquí estamos en juego todos. Amén. Oh. Quizás algunos no están medio enojados conmigo, no importa, mi hermano. Yo prefiero que me lava la palabra. Porque sé que la palabra me va a respaldar. La palabra es una sola. La Biblia dice, he aquí viene el día ardiente como un horno. Y cuando yo veo esa falla de San Ramón, y que Chile, y que Santiago, y el intendente, y todos están parando de no hablar de esa falla que está ahí, que abarca la comuna de Puente Alto, La Pintana, Florida, ¿y cuál dijo? Vitacura, La Reina. Peñalolén, y están ocultando esa falla que está ahí, es porque a la gente le gusta ocultar y no decir la verdad. Pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. A la gente le gusta vivir más engañada. Le gusta vivir más en la mentira que en la verdad. A la gente le gusta ser más hipócrita. Que la verdad. Y hay gente que vive más en la hipocresía y sufren. Lloran. Pero son hipócritas. Y a veces viven enfermos porque son más hipócritas. Ahí deje caer algo. Porque viven pensando. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Se habrá equivocado aquí la palabra? No, Señor. La palabra es una sola. La palabra le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de todo lo que corresponde a tu familia. Déjalo de lado. Te voy a llevar a una tierra que yo te la voy a mostrar. Pero Abraham salió siempre con su padre. Salió con su hijo, con su nieto. O primo, a ver, nieto, sobrino. Salió. Y dice su siervo, y el padre le causó hartos problemas a Abraham. Y después murió y después le causó problemas a Lot. Usted dice, pero me separé. Pero tú estás mezclado todavía. Tú ya estás teniendo tu hijo, tu hija en la casa que no has vivido, viendo la palabra y está en el mundo. Y eso está mezclado. Oh. Ah, es que yo no soy igual que Abraham. Pero Abraham salió pegado con su padre y salió también con su sobrino.
sobrino. Y quizás tú también te pegadito con tu hija y no la puedes dejar, no puedes dejar a tus niños, no puedes dejar la mezcla. Ya, ya, ya. Oh, me voy con él. ¿A dónde te voy a ir? Oh, misericordia, Dios mío, perdónanos. Yo le digo a mi esposa, me voy. ¿Qué? Te voy a ir. Me des plata, me dice. Cuidado, Dios, misericordia, Dios. No, mi hermano. Oh, Dios mío. Estamos fritos, estamos para la tribulación, así. Amén. Dios nos ayude. ¿Crees tú esta mañana que Dios nos hará libre? ¿Crees esta mañana que Dios pondrá, levantará hombres y mujeres parados del lado de la palabra? Pero eso cuesta. Y hay que pagar un precio. Amén. Amén. Ayer meditaba, decía cuán duro cuando la Biblia dice, escapa al monte, rápido, el juicio está por caer sobre Sodoma. Y Lot vino, intervino. Y le dijo, ¿no es mejor que me vaya a la ciudad de Zoar? Y los ángeles, los que traen el juicio, listo. Pero dice su siervo el profeta, pero en ese momento Lot está cayendo en demencia. Es verdad, se fue a Zoar, pero era el monte, no Zoar. Dice, por eso que en Zoar sus hijos, sus hijas lo violaron. Por eso que cayó en borrachera. Por eso que hoy día hay muchos creyentes cayendo. No digo más. Hay muchos creyentes que están allá, no digo más tampoco. Ay, ay, ay. Amén. Dios es real. Dios es verdadero. ¿Crees tú que te parará al lado de la palabra? Si Dios te dice el monte, no pongas tus condiciones. Escapa al monte, date prisa. Y le aconsejo, no miren para atrás. No vean lo que va a suceder, sigan adelante. En cambio, quizás sus hijas y su esposa iban tomado a la mano, digo yo, caminando y mirando hacia arriba. Y de repente su esposa miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuán duro tiene que haber sido para Lot, su esposo, soltarla de la mano y seguir? Ni mirar su mano, seguir. La orden era no mirar hacia atrás. Y dice su siervo profeta en esta edad, dice, ¿cuál fue el problema de esta mujer? Es que ella tenía amantes. Amaba el mundo. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Que ella amaba a su casa. Amaba a su cocina. Amaba sus nietos. Amaba todavía el pecado que había en su familia. Dice, tenía amantes. No significa uno, tenía amantes porque amaba y por eso ella no aguantó y miró hacia atrás y se convirtió y hasta el día de hoy
no han podido nunca botar esa estatua. Ahí está, como evidencia. Mi palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo dije, no miren hacia atrás. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos mirando hacia atrás? Eso no significa rapto, significa tribulación. Ella tenía amantes. Se imagina que Dios nos dijera hoy día, arranquen y váyanse todos al cerro Rencarrilla, que yo voy a terminar con esta ciudad con fuego. Imagínense que Dios, y mi auto, y mi casa, y mi cama. Porque hay gente que vive más por lo que tiene que por lo que cree. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios levante gente aquí esta mañana creyendo a su palabra. Que lo que Dios nos diga, eso haremos. Pero vemos la historia, vemos los acontecimientos de la Biblia. Y realmente tengo que decirle que hoy día son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Habrá mucha gente creyendo, pero muy poca viviendo. Porque la gran batalla de toda esta familia está en la familia. Están los hijos, están las hijas, están los nietos. Cuando yo me casé, tuve que acostumbrarme a mi esposa. Después vienen los niños, acostumbrarme con los niños y mi esposa. Y después de los niños, vinieron los nietos. Entonces hay que acostumbrarse a los nietos. ¿Pero hasta dónde? ¿Ah? Yo sé que mi esposa no está de acuerdo con algunas cosas que estoy diciendo aquí, hermano. Pero no tengo problema. Bendito eres, oh rey. No tengo problema, porque cuesta mucho que alguien entienda. Amén. De qué lado se va a parar. Amén. Hay gente que le gusta más la hipocresía. Amén. Que la verdad. Amén. Le gusta, es como si una hermana de aquí, ¿no es cierto?, le gustara, hoy día en la mañana se levantó y se dio cuenta que está llena de ojeras, ¿no? Y no aguanta la tentación y va al baño y el máximo estuco se echa en la cara y se... Porque no quieren mostrar a nosotros que está vieja, arrugada. Amén, amén. ¡Ay, ay, ay! Quiere mostrar una apariencia que no la tiene. Y la otra no quiere mostrar que está vieja y se tiñe el pelo. Mi hermana, ¿usted es rubia? No me diga nada. Bendito Dios, misericordia, Dios. ¡Amén! Dios tiene que sacar la apariencia. Yo he sabido hasta hombres que se tiñen. Y estoy hablando de este mensaje, ¿eh? En algunas congregaciones. Porque tienen miedo de verse viejo. Tienen miedo de verse las canas. Y si Dios lo quiere así, por mano. ¿Cuántas aquí se tiñen el pelo? No, ninguno. No. Ya no. Oh, bendito Dios.
Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé la fuerza para sacarnos la hipocresía que está en nosotros, para sacarnos el orgullo, la vanidad. Amén. Amén. Dios tiene que sacar la vanidad, el orgullo, la apariencia. Debo ser tal cual Dios nos ha creado. Amén. Yo me he puesto una placa, me he puesto dientes porque me, para no estar comiendo con los puros decisivos adelante, mi hermano. No es por haberme más bonito con usted. Pero no me voy a teñir el pelo, por mano. Oh, Padre, perdóname, ayúdame. Oh, Dios nos ayude a nosotros. A veces nosotros vivimos una apariencia. Y Dios quiere que tú saques esa apariencia. O algunas están comprando, ¿cómo se llama? Estas pastas, ¿cómo se llaman? No pastas, hermano. Crema. Crema de... Sí, pero no, está bien que la compren. Pero el otro, compran de esa crema de feto. Y quizás cuántos fetos, abortos, han venido para crear tu crema que te está echando. Porque hay mujeres que les pagan para abortar y hacer cremas. Y tú te estás echando esa crema, amén, de feto, de aborto, amén, y está aumentando la hipocresía. La verdad, Rey. Amén. Yo me he hecho puro limón, hermano. Sí, es verdad. Yo me lavo con limón, todo. Y se acabó el problema. Y usted sabe que el limón es una mata natural. Pues, duele un poco a veces la cara, pero no importa. Amén. Pero algunos están comprando esas mejores cremas de feto con esas mezclas. Y la fábrica en Estados Unidos se está comprobando que anualmente hay 10.000 abortos, 12.000 abortos. ¿Y a dónde cree que van ellos? A la fábrica de la industria. Oh, que Dios lo ayude. Que Dios nos dé gracia. Amén. Vanidad de vanidades. Oh, que Dios nos dé gracia. Que Dios nos guíe. Que Dios esta mañana saque todo lo malo que está en nosotros. Por no decir esta mañana que saque lo manufacturado, que está estorbando que la gloria de Dios baje a su pueblo. Está estorbando lo manufacturado en nosotros para que baje un avivamiento en nuestra alma. Está estorbando que el avivamiento baje porque tenemos mente. A veces nosotros estorbamos a Dios, mi hermano, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra vida manufacturada. Estorbamos a Dios. Dios nos ayude a nosotros. Por eso vuelvo y termino. Dios tomó un hombre, no tomó dos, tomó uno. Tomó uno en los días de Noé, tomó uno en los días de Moisés,
Tomó uno en los días de Daniel. Amén. No tomó dos. Tomó a Daniel, no a, ¿cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Y aunque Nabucodonosor estaba maravillado, esplendoroso con lo que Daniel había hecho, le hizo estatua. Y Daniel le probó al pueblo que él no era Dios. Y abrió la ventana para que todo el pueblo viera que oraba en la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿Sabe por qué abrió la puerta? Para que el pueblo se diera cuenta que él no era Dios. Que él estaba adorando a un Dios. Y la estatua que le están haciendo a ese santo no era lo correcto. Amén. Por eso que él abrió la ventana. Amén. Y esta edad dice, va a morir de la misma condición. Le van a hacer una estatua a este santo. A un hombre santo lo van a engrandecer. Pero habrá gente como los de Daniel que se paró del lado de él, mi hermano. Por la palabra. Y habrá gente. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Que van a creer su palabra. Amén. Dios llamó a Jeremías. Y a él le reveló lo que iba a hacer con Israel. No llamó a Ananías. Dios le reveló a Jeremías. 70 años mi pueblo va a caer en esclavitud. Jeremías vino, se levantó y dijo, 2 años. El falso siempre va a cambiar. Oh, que Dios nos dé gracia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y mire usted los días de Ezequiel. Me voy con esa escritura. Se la leí aquí el viernes. Se la voy a leer ahora que hay más gente. Quizá hay algunos que están mal. Amén. Misericordia, Dios. Gloria a Dios. O ayúdenos, Padre. O algunos tienen cosas escondidas. Amén. Bendito eres, oh Rey. Ezequiel 8. Oh, gloria a Dios. Quería leerles, pero no les di ya, mi hermano. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, de sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. No está hablando de las casas de afuera, está hablando de su casa. Amén. Podríamos decir nosotros, está hablando aquí de nosotros. Amén. Pero vuélvete aún, vide, y verás abominaciones mayores.
y me llevó a la entrada del atrio, que es la parte de afuera, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que esto hace allí. Usted dice: cierro mi puerta y nadie me ve. Ay, Dios que lo está mirando. Entré pues y miré, y aquí toda la forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Quizás estaba pintado, mi hermano, Colo Colo, Vázquez, pero hay muchos que tienen a Colo Colo. Uno entra a la casa, en las paredes está Colo Colo, está una mujer desnuda de nuestra. Usted va a darse cuenta que lo que tiene en la casa es lo que está mostrando. Y quizás en su pieza, que esa tiene escondida. La verdad, el rey, amén. Amén. Sí, señor, amén. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, ¿ve? Y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces, ¿cuántos ídolos tendremos en nuestras casas? ¿Y cuántos ídolos traen en nuestra casa ahora? Amén. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jasanías, hijo de Afán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintada de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Ha abandonado Jehová, ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Por la clase de vida que estaba viviendo en sus hogares. Amén. Y dijo su siervo en esta edad: y habrán dos orando en el altar, y uno será raptado y el otro quedará. O sea, llegado la hora, en la casa de Jehová, ¿cuánta abominación hay que Dios tiene que limpiar? Su siervo decía: oh tabernáculo branja, necesitan una muerte. Necesitan un mensaje chapado a la antigua.
que no haga ver que estamos mal. Que podamos creer que Dios puede hacer algo ahora mismo. Y no vivir la clase de vida que a veces el psicólogo o la psicóloga, que son embajadores, la mayoría casi embajadores del diablo, te dicen la clase de vida que debe vivir. Porque la gente vive enferma y vive visitando psicólogos, vive visitando psiquiatras. Yo estuve viendo una charla de un psicólogo, un psiquiatra, hablándole a mi hijo y diciéndole que él hiciera lo que estaba en su corazón. En vez de ayudarlo con la palabra, lo estaba incitando a, si él era homosexual, que siguiera siendo homosexual. A la otra la estaba incitando, que si ella siente ser lesbiana, que siga siendo lesbiana. Esa es la ayuda que están dando. Ellos no cambian corazones. Ellos ayudan a liberarse lo que son. Aquí la palabra no viene a ayudarte que sigas la inmundicia. Viene a liberarte que la dejes, hermano. Amén. Amén. Y luego me enfrenté yo a este psicólogo y lo fuimos con la palabra. Y él, ¡ah, que ustedes son la palabra! Enojado. No es cosa que yo se lo esté inventando. Yo estuve con ellos. Y tengo una hermana que se casó como a los 27 años y estaba enferma a los 26 años y fue al psicólogo. Y el psicólogo dijo, no, hija, creo que lo que te falta es un hombre, debe acostarte, ¿ves? Mire dónde la está instando a fornicar. En vez de ser un buen psicólogo, voy a ser un buen psiquiatra. Y le dan pastillas. Si tú vas al psiquiatra, lo primero que te va a dar pastillas para que te calme, para que te relaje. Pero si viene el psiquiatra Espíritu Santo, te dice, ora. Si aquí viene el psiquiatra Espíritu Santo, te dice, ora y ayuna. Este demonio sale con oración y ayuno. Ah, no, dice, si yo ayuno y día me muero de hambre, mejor que te mueras de hambre antes que te mueras de pecado. Dígame que no es verdad, mi hermano. Y un ayuno de 24 horas no te va a matar, mi hermano. Lo que te va a sufrir, quizás tu estómago, quizás tu hígado te va a reclamar, quizás tu boca se va a poner seca, pero mejor que te ponga seca, que sigas pecando. Dios no ayude. Dios no dé gracia. Entonces la pregunta mía que tengo esta mañana, ¿cuánto nos quedaremos con su palabra? ¿O desea usted seguir con el pecado y la palabra? Pecado es incredulidad. Así que Dios nos dé fuerza. Yo creo que basta por hoy. Como dice el hermano Vicente, no tengo nada más que decirle. Amén. Amén. Pero Dios tiene mucho que darnos. Pero creo que esta mañana ha venido de limpieza. Y Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nos ponemos de pie, mi hermano. Dele gracias. Estamos sumamente agradecidos, Señor, porque tú levantarás creyentes. Creyentes que amemos tu palabra. Creyentes que nos pararemos del lado de tu palabra. Quizás aunque suframos, aunque tengamos que sufrir, Señor, nos quedaremos del lado de tu palabra. Como dijo tu siervo, aunque quede solo, seguiré creyendo tu palabra.
que aunque me echen para afuera, yo seguiré oyendo tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera. El hombre la puede cambiar, nosotros la podemos enredarla, pero tu palabra sigue siendo fiel y verdadera. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Ayuda a todos los hermanos, la hermana que está esta mañana, Señor. Señor, como decía estos días un hermano, la palabra que habló era para mí, Señor. Toda la palabra que mi hermano, Señor, que me hablaba era para él. Y te doy gracias porque sabemos nosotros que tu palabra cayéndole bien a uno ya está todo bien. Porque uno que esté fallando en el cuerpo está trayendo demora, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Te ruego, Señor, aquí presente, tenemos hogares, tenemos casa. Y a veces nuestros hogares, nuestras casas, no están de acuerdo a tu palabra. Están más de acuerdo a Sodoma. Hay mezcla, Señor, y solamente tú la puedes sacarla. Haz tu obra, que levantes, levanta en los hogares verdaderos pastores de hogar. Levante, Señor, verdaderos pastores de su rebaño, que aunque tengan que colocar a su esposa en orden, que tengan que colocar su hijo en orden, su hija en orden, pero tu palabra será en primer lugar. Levanta esposos parados en tu palabra como verdaderos hombres de Dios, que amen tu palabra, que amen tu gracia. Levanta, Señor, aquí en este lugar verdadera esposa que amen tu palabra, que se paren del lado de tu palabra. Seas tú bajando y guiándonos y ayudándonos, porque queremos quedarnos del lado de tu palabra. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. ¿Qué está impidiendo, Padre, que el fuego tuyo baje en nuestras vidas? Algo, Señor, sabemos que en nuestras mezclas, eso está impidiendo que bajes tú en plenitud a nuestros corazones. Pero, Señor, te amamos esta mañana, te amamos esta mañana, porque hemos podido hablar de tu palabra, hemos podido hablar de estos eventos que están sucediendo, hemos podido hablar de esta falla de San Ramón que está aquí mismo en Santiago. Señor, y solamente tu gracia, solamente tu misericordia nos guiará, Padre, y nos dará fuerza. Que aunque la ciencia, la humanidad quiera tapar lo que viene, pero, Señor, es inevitable que todo tiene que venir, porque la tierra está gimiendo con gemidos indecibles, pero no por lo que va a suceder en la tierra está gimiendo por sus hijos, la tierra está gimiendo por la manifestación de los creyentes, porque la tierra sabe que lo único que le dará vida a su propia tierra es la manifestación de los creyentes. Oh, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, porque vemos también tu palabra, que si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, más por causa mía y de mi hermano, estos días están siendo acortados. La tierra la está gimiendo por nosotros, y nosotros estamos gimiendo, Padre, para que tú hagas una obra perfecta, una obra verdadera. Y tú estás diciendo también que la carne, la tierra que va caminando nuestra vida, tú la vas a tener que terminar luego para poder sacarnos de esta tierra, para poder salvar lo que tú has colocado en nosotros. Te damos las gracias, te damos las gracias. Guía a cada hermano, guía a cada hermana. Señor Jesús, que al retirarnos esta mañana no sea una palabra más, no sea un día más, no sea que hayamos venido por acortar el tiempo o por cumplir, sino que sea algo real y verdadero. Que veamos
que te necesitamos. Amén. Que veamos que hay una gran necesidad. Amén. Y que creamos que lo que tú prometiste lo vas a hacer. Amén. Y podamos pararnos por tu palabra, por tu gracia, por tu sagrada Biblia. Esta palabra que han pasado cielo y tierra, pero tu palabra seguirá cumpliéndose al pie de la letra. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Saluda a su hermano y a su hermana. Y le va a cambiar el corito, pero dale la gloria a él.